Hola, soy Alexis Mata, Chiller, soy artista gráfico. Me gusta mucho dibujar, desde niño me gustó mucho dibujar. De que todos patinaban y toda esta parte, en ese momento era un juego, ¿no? Y ahí empecé a trabajar con ellos, empezamos a hacer mucho graffiti, mucho, pues, aprender, ¿no? Y es cuando decido mi seudónimo, Chiller. Me encantó clavarme en la calle, pero en una cuestión más con stickers gigantes, ¿no? Que era que yo al final, pues yo quería ser diseñador gráfico, o bueno, lo soy también, ¿no? Pero incluye todo y te va como, va cambiando con el tiempo, ¿no? Me acuerdo cuando empecé a adentrarme al graffiti, pues me llamaba mucho la atención el twist. Vas creciendo y por la historia, ¿no? Banksy, Obey, ¿no? Mi trabajo, eso sí te lo puedo decir. Trata de desarrollarse en el psique social, ¿no? En la crítica de eso. Y bueno, eso es lo que intento. Las cosas más difíciles, yo creo que esta es la nueva exposición que voy a tener en noviembre, es una de las más fuertes, porque tuve que adentrarme a producir pinturas muy, muy exactas, que me ayudaron también estudiantes de pintura, y que ya no nada más soy yo, entonces ya involucro mi equipo. Una de las cosas que estoy haciendo es dirigir, ¿no? Entonces estoy empezando a dirigir cortos porque una vez Guadalupe Plata, que es una banda de blues española, me buscó para hacerle un video y yo nunca había hecho un video, nunca había dirigido un video. Y a partir de eso empecé a desarrollar también un gusto por eso, pues, soy un amante del cine, porque eso te mantiene vivo, creo, como artista. Bueno, tengo la exposición aquí en México de La muerte del autor, que es mi última. Bueno, la más nueva obra que voy a presentar en la Ciudad de México. Otro show en Panteón, en el Centro Cultural Panteón, que habla sobre. Está chingón porque es un performance que estoy invitando a artistas a colaborar conmigo. Mi corto próximamente va a salir, un corto que estoy haciendo con Ashauri López. Y también te agradecido por mi padre, que estimuló mucho que eso era arte y que eso iba a dar frutos.